El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, es uno de los organismos con un gran número de irregularidades internas, pasando por la construcción de hospitales inconclusos, hasta vacunas que a la fecha no cuentan con la información suficiente para conocer el estado en el que se encuentran. Al menos eso fue lo que demostró la Auditoría Superior de la Federación, ASF, durante una inspección en las unidades de la Norte y Sur de la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato. Durante su revisión, la ASF encontró que en estas instancias existen varias irregularidades que provocó 7 observaciones con 6 recomendaciones y una intervención inmediata. En los siguientes apartados se pueden apreciar las observaciones y las áreas más afectadas de los recintos estatales del IMSS. 1. Unidades de medicina familiar. La ASF encontró que las unidades de los puntos revisados no cuentan con la tarjeta de control de biológicos, lo que comprueba que los responsables no registraron los biológicos inactivos o desechados, demostrando que no cuentan con un control de las dosis reales administradas a los pacientes ni el paradero de las vacunas. Además, el reglamento interior del IMSS no cuenta con las actualizaciones correspondientes y tampoco está publicado en las versiones recientes del Diario Oficial de la Federación. 2. Vacunas sin documentación. La Unidad de Medicina Familiar 47 de la Delegación Estatal de Guanajuato, de acuerdo con el análisis de la ASF, no presenta la documentación suficiente para comprar el uso adecuado de vacunas en la instalación. Entre las vacunas se encuentra la celular antipertusis con toxoide diftérico, adquirida por 2.146 miles de pesos y que desde 2011 no presenta actividad en la farmacia de la unidad médica. 3 claves de vacunas, con valor de 118 miles de pesos, que también se encuentran almacenadas en el refrigerador de la instancia por un accidente ocurrido en 2016, pero que no ha tenido revisión desde ese entonces. 3. Obras públicas multimillonarias. Dentro de la ASF se encontraron contratos realizados por el IMSS para la construcción de hospitales y el apoyo en el mejoramiento de las unidades. Sin embargo, la auditoría encontró irregularidades en pagos excesivos por la cantidad 995 miles de pesos fuera del monto registrado en el catálogo del suministro e instalación de sistema Precor sin comprobación de gastos y rendimiento de los materiales. También se encontró que en las construcciones de los hospitales generales en la zona de Atlacomulco, Ciudad Acuña y Pachuca, en el Estado de México, y en los estados de Coahuila e Hidalgo tuvieron un exceso de gastos con precio elevado. 4. Incumplimiento de apoyos para afectados de la guardería ABC. Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación mostró que el IMSS no cumplió con la atención psicológica, farmacéutica y médica a los familiares afectados por la desgracia de la guardería ABC en 2009. Incluso se encontraron variaciones en el precio del medicamento por 889,6 miles de pesos cuando el precio en el mercado daba un total de 627,3 miles de pesos. Con información de la Neta Noticias y la Auditoría Superior de la Federación. Fotografía ilustrativa tomada del Heraldo de México. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.